Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Estamos nuevamente en un nuevo video de Atrapa tus Dólares. Te voy a contar un poco en esta oportunidad, en este videito que estamos haciendo, sobre esta plataforma que se llama Kwai, la app de videos que te paga. ¿Será así? ¿Será cierto que te paga? ¿Es verdad? ¿Qué decís? Déjame tus comentarios abajo, te invito a que me escribas si la tenés, si ya la estás usando. Déjame tus comentarios abajo y suscríbete al canal de este video hasta el final, porque te voy a revelar varias cositas de Kwai, que es parecida a TikTok, pero tiene alguna que otra diferencia, ¿sí? Si te estás preguntando qué es Kwai, seguramente has escuchado hablar de esta nueva red social que es china, con mucho auge en América Latina. Es una especie de TikTok en la que la gente puede crear y compartir videos cortos. Utiliza un algoritmo especial que hace que todos tengan una oportunidad para ganar dinero. Eso es lo que nos prometen, ¿no es cierto? Lo primero es decir que sí se gana dinero. Sí se gana dinero en Kwai, que es fiable y que en efecto recibes dinero por ver videos. Pero tienes una letra chica en la que hay varios apartados y que te hablaremos en ellos durante este trabajo de investigación. Ahora, ¿cómo funciona Kwai? Vamos a hablar un poquito de eso. Kwai, las cosas funcionan muy parecido a TikTok, tal como te comentaba antes. Cuentas con efectos para hacer playback, doblaje, además de crear contenido propio en el editor interno de la plataforma. Puedes añadirle los tradicionales stickers, textos y por supuesto los efectos. Una de las principales ventajas de esta red social es que apuesta a que compartas tu contenido directamente en otras plataformas. Te invita a compartir en WhatsApp, en Facebook, Instagram, como también en Twitter. La red social tiene como objetivo ofrecer a todo tipo de creadores de los diferentes niveles socioeconómicos, de diferentes ocupaciones, y participantes de diferentes ámbitos, un espacio para que puedas compartir su contenido, ¿sí? Pero basados en un algoritmo de inclusión que permite exponer a todos sin importar la cantidad de seguidores que tengas. En una siguiente fase de desarrollo de Kwai, se espera que incorporen funciones específicas para el comercio electrónico. De esta manera, las empresas y las tiendas pueden utilizar esta plataforma para promocionar productos. Tal como el resto de las redes sociales, debes crear un perfil con un nombre de usuario, una clave, pero también puedes ingresar utilizando las credenciales de otras plataformas que poseas, que puede ser de Google o de Facebook. Una vez dentro, puedes elegir contenido que te interesa, ¿sí? Y comenzar a seguir perfiles que publique contenido de tu interés. Asimismo, la propia app se encargará de ir aprendiendo tus gustos y tus intereses para dejar un lado aquel contenido que no te gusta y mostrarte más de lo que sí te gusta. ¿Cómo puedo ganar dinero con Kwai? Hay dos maneras de ganar dinero. La primera es viendo contenido de otros creadores y la otra manera es creando contenido. La plataforma posee un programa de referidos que está actualmente disponible para Latinoamérica, el cual genera un código individual para que los usuarios lo compartan y puedan monetizar. Este programa está especialmente diseñado para los usuarios móviles de Android, que permite a las personas invitar a otros a descargar y a usar la app. Así que todos los que se registren de esta manera y utilizando el código podrán recibir ganancias durante un mes por la actividad que genere cada persona registrada. Luego se espera que se incorporen funciones de e-commerce, live stream y gifting, que ya se encuentran disponibles en otras regiones y que además es mucho más conocido en los modelos actuales de monetización. Bueno, esto es muy interesante. También verás una pequeña moneda dorada que gira en la parte superior de la pantalla. Esto significa que estarás recibiendo un porcentaje muy pequeño de dinero por todo el contenido que mires, que ciertamente no representa una gran ganancia, pero sin embargo es la primera red social que te paga por ver el contenido. Existe una sección adicional de cómo ganar dinero con Kwai y está dirigida a los creadores de contenidos más consagrados o, como quien dice, los propios influencers, ¿sí? Esta opción le permite a estos perfiles conseguir dinero desde el primer momento. La empresa ofrece una presentación a quienes quieren captar en la cuenta las cantidades de dinero que pagará por su participación dentro de la plataforma, ¿sí? Comenzará por hacerte un pago base considerando las cantidades de seguidores que tienes en tu otra red social más fuerte, que puede ser TikTok o el propio Instagram. Este pago se realizará únicamente el primer mes y puede ser de $100 por 5.000 seguidores, hasta 600 por tener 1.000.000 de seguidores. O sea que fíjate bien la cantidad de seguidores que tenés en TikTok, en Instagram, y podés negociar esto. Luego tendrás un bono especial por 6 meses que dependerá de la cantidad de vistas que tengas en los videos que publiques, sumando los mejores 20. Puede ser de $1 por 2.000 visitas hasta $500 por más de 1.000.000 de visitas. A partir del segundo mes te pagarán por tu propia actividad en la red social. Si logras más de 5.000 vistas en un mínimo de 20 videos mensuales, podrías recibir mensualmente cerca de $100. Con 15.000 vistas de tu perfil por más de 20 videos mensuales, sube el pago a $200. Al conseguir más de 30.000 vistas en tus videos, entonces tendrás $300 como pago base del mes. Finalmente, si consigues más de 60.000 vistas en tu perfil, tendrás $600 al mes de pago base, que se sumará a la cantidad que recibas por el tráfico de contenido. Como verás, quienes reciben una mayor cantidad de dinero en esta red social, ¿sí? Son los influencers, y así ya sabes cuánto puede llegar a ganar el chico con los videos que te gustan en esta plataforma. ¿En qué países puedo utilizar Kwai? Por ahora Kwai está disponible para Latinoamérica. No puedes ingresar en una cuenta creada desde Estados Unidos, tampoco puedes hacerlo desde España. De hecho, si entras en la tienda de aplicaciones de alguno de estos dos países, podrás notar que no se encuentra disponible para descargar. Actualmente puede descargarse desde México, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Venezuela, teniendo muy presente esto, Ecuador, Brasil, pero no en todos los países antes nombrados se está monetizando. Actualmente México, Colombia y Argentina tienen disponibles la monetización. Si deseas tener un perfil en Kuwait y no te encuentras en ninguno de estos países antes nombrados, probablemente debas acudir al uso de un VPN para Android. De hecho, tenemos una lista muy completa de la que puedes elegir una alternativa. Especialmente en España y Estados Unidos debes utilizar VPN. La aplicación asiática tiene previsto expandirse a otras ubicaciones. Ahora hablamos un poquito de las diferencias de Kwai con TikTok e Instagram, y así con esto terminamos el video. En principio te puede parecer que Kwai es una plataforma más de videos, como TikTok, y que incluso como los Reels de Instagram, pero aunque en esencia sucede lo mismo, hay algunos elementos diferenciadores que los separan por mucho de sus apps de competencias más cercanas. El primer elemento que los separa Kwai de TikTok y de Instagram es su algoritmo. Los ejecutivos de la empresa aseguran que su algoritmo tiene una política de democracia en que aseguran la misma exposición a todos y a todo. Es decir, que si tu contenido es bueno, será popular sin importar si tienes 1.000 seguidores o 1.000.000. Eso es muy importante. Aunque en TikTok la variedad de contenido puede ser mayor que en Instagram, en Kwai está apostando a que esto sea en mayor escala. Así que podrás conseguir videos de cocina, de bailes, de humor, pero también deportes, cultura y educación. Todo ello según tus propios intereses, y para ello tienen previsto un ambicioso plan del que te hablamos al final. La privacidad de tus datos es otro aspecto interesante de Kwai frente a TikTok o Instagram. Si quieres consumir el contenido de Kwai sin ir más allá, no necesitas abrir una cuenta, y menos aún dar tu nombre o un correo. Finalmente, la organización del contenido que se te presenta se hace de una manera un poco más orgánica que en Instagram, aunque de forma más parecida a TikTok. A medida que vas reconociendo un contenido que te gusta, te irá añadiendo más videos de ese tipo, para que puedas disfrutar de aquello que te interesa. Fíjate qué interesante lo que te ofrece, ¿no? Kwai paga, ¿es fiable? Te digo por qué. Es una red social fiable en cuanto al pago. El dinero que te ganes está seguro y lo podrás cobrar. Simplemente debes contar con una cuenta de PayPal a la que vas a solicitarlo. Se te va a ir abonando tu dinero, y en algunas localidades puedes solicitar el dinero directamente a tu cuenta bancaria. Una de las principales ventajas de Kuwait en este sentido es que puedes retirar el dinero que ganes en cualquier momento, siempre que supere un mínimo de $1. En este momento, para México y otras localidades, también ofrece la alternativa de utilizar el dinero como saldo para tu cuenta telefónica. El dinero lo tendrás disponible en un lapso de 4 a 5 días hábiles, ¿sí? Aunque en algunos casos, si no logra realizar las comprobaciones necesarias, podrá tomar un poco más de tiempo, en especial si se trata de la primera vez. Luego de ello, el dinero lo tendrás mucho más rápido. No funciona como en otras plataformas que te obliga a recaudar altas cantidades de dinero que finalmente terminarás perdiendo, porque difícilmente logres alcanzar esos ingresos en esas plataformas. Es interesante. Bueno, merece la pena entrar en Kuwait. Es una plataforma joven que ha comenzado con buen pie y tiene mucho que ofrecer a quienes está llegando. Su manera de gestionar contenido le brinda una oportunidad a todos los creadores. Como verás, es bastante interesante. Vamos a hablar sobre lo que viene para Kuwait, además de todo lo contado durante esta investigación. Recientemente se ha ido adelantando algunos pasos que la empresa tiene preparados para salir frente a competidores más cercanos. Uno de ellos es la ampliación del programa de referidos y la incorporación de más personalidades e influencers en su cartera de creadores. El más reciente avance que ha conseguido en Argentina, en el que abrió oficialmente el segmento de contenido deportivo. En esta oportunidad, diversos periodistas y creadores del mundo del fútbol alcanzaron acuerdos para generar contenidos en la plataforma. Algo bastante interesante por lo que estamos viendo. También se están preparando para apostar por el streaming y la incorporación de nuevas formas de monetizar. Las transmisiones de streaming se habilitarían por ciertos perfiles que cumplan algunos requisitos para poder optar a la función. Allí se incluirían funciones de monetización adicional como regalos por parte de los usuarios al dueño de la transmisión. Bastante interesante. Por ahora solo resta esperar que todo esto se materialice y que finalmente Kuwait quiera cruzar fronteras hasta llegar a España, ya que parece que su apuesta fuerte está en Latinoamérica y también en su país asiático de origen. Espero te haya gustado este video. Realmente la intención era que poderte contar un poco sobre esta plataforma tan especial y de hablarte un poco de cómo se maneja. Si te gustó, danos like, escribinos abajo qué te pareció. Y si estás preguntando qué es Kuwait, seguramente has escuchado hablar de esta nueva red social y seguramente te va a interesar muchísimo saber y poder ingresar en ella y hacerte fan de ella. Te esperamos allí y esperamos que te guste este video que has escuchado. Te mando un abrazo y será hasta la próxima edición de Atrapa tus Dólares.